El consumo de drogas ilegales continúa siendo una problemática. Las principales atenciones que está brindando el Centro Cara en la actualidad es por el alto consumo de fármacos, sobre todo en jóvenes. Realmente, pues con el tiempo ha ido evolucionando. Hemos visto que ha aumentado más el consumo de otras drogas ilegales. Y la droga de impacto que más se presenta ahora es el crack, la marihuana. Y por supuesto siempre de alguna forma asociado con el alcohol. El alcohol viene a ser como una sustancia de entrada a otras sustancias, al igual que el tabaco, la marihuana. Además, otro cambio que hemos ido viendo en este proceso ha sido el aumento de consumo de fármacos como una droga autorrecetada para los pacientes. El consumo de tramadol ha aumentado significativamente. Y estamos viendo, por tanto, como una gama más amplia de sustancias que los pacientes están consumiendo y combinándolas, por supuesto. Urbina dijo que hay factores que les ha conllevado a consumir dichas sustancias. Creo que de alguna forma los espacios, ¿verdad?, que se crean entre los jóvenes, siempre está la parte de la curiosidad, siempre hay alguien que trae una nueva sustancia, que trae algo que ofrece una experiencia diferente, y eso es lo que realmente ha llevado a que las personas quieran estar experimentando de alguna forma con estas nuevas sustancias. También lo que vemos es que personas, por ejemplo, que han entrado en el consumo de fármacos, ha sido de alguna forma que han sido recetados en algún momento, y luego por este mal hábito que tenemos de aumentar o cambiar el fármaco es que se han ido desarrollando este tipo de adicciones. Fármacos es más frecuente en jóvenes, ¿verdad? Como ansiolíticos, por ejemplo, o opioides como el tramadol, que son los que están. El ansiolítico generalmente suelen, como la clonazepam, suelen combinarlo con otras sustancias para tener algún efecto. Siempre lo que están buscando, según expresan ellos, es una experiencia diferente. Y sí, el consumo de fármacos como la clonazepam o ansiolíticos son los que se dan más con frecuencia en jóvenes. Noticias 12, Darlene Téllez.